nombre representa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. Eres santo, pariente por la sangre, directo familiar de Jesús, sobrino de María, hermano de Santiago, santo mártir y apóstol del Señor. Oh San Judas, tu nombre representa, alabanza sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. Como apóstol te entregaste con gran celo, misionero del Señor junto a Simón, patrón de los favores de difícil condición. Oh San Judas, tienes mi devoción. Oh San Judas, tu nombre representa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. En la angustia escuchas los clamores, en momentos que se pierde la esperanza, por tu intercesión nos devuelves la confianza de que ruegas por nosotros al Señor. Oh San Judas, tu nombre representa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. Bendecido día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio, el del Santo del Día. Saludo a mis hermanos con los que voy a compartir este servicio y este caminar para lograr lo que el Señor quiere a través de cada uno de nosotros y vivir plenamente en la lectura de estos santos para hacer que se pueda intensificar las acciones de su santo reino y podamos vivir plenamente en las gracias de nuestro Señor y su santidad. Sean todos bienvenidos. Compartan estos espacios para que más personas vivan la importancia de estos santos y reflexionemos conjuntamente en esta congregación, en este momento que nos ha reunido el Señor para escuchar y vivir en los santos del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida a cada uno de los oyentes que nos acompañan en este espacio a través de la emisora católica Sánate Tú, a través de las redes sociales, y un abrazo especial a cada uno de mis hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Me alegra muchísimo volvernos a encontrar en este espacio del Santo del Día. Un saludo para todos mis compañeros de comunidad, para cada uno de los que están acá presentes. Y qué bueno que nos reencontremos otra vez y nos dispongamos en el corazón de Jesús y de María para aprender de cada uno de los santos. Dios los bendiga. Espíritu Santo, hazte presente en este momento, sobre este lugar. Ilumina a mis hermanos en este momento. Toma a este momento a mi hermano, a mi hermano también, para que en verdad vivan y sientan tu presencia, Señor. Dale su ruaj con poder, que hablen a través de ti esas palabras maravillosas que van a edificar en el Santo del Día. Que hablen a través de ti las cuestiones de la fe y permitan en la santa devoción del Señor glorificar la cuestión santificadora que el Señor puede profesar sobre cada uno de nosotros. Guardianos en este caminar, en este sentir verdadero, Espíritu Santo, tómanos y renuévanos en esta voluntad de fe. Tómanos y revitalízanos en tu fe, en tu gracia, en la
cuestión santificadora que solo el santo del día puede profesar en este caminar, en este sentir y en este, en verdad, sentimiento de la fe, sentimiento de emoción, un encontrar con el Señor. Guardíanos en este momento, renuévanos en tu fe espiritual, porque solo nosotros podemos hacer esta acción por mediación tuya, Espíritu Santo. Tú que eres nuestro abogado, consolador, que nos edificas en este caminar, tómanos y renuévanos siempre, mi Señor. Tómanos y renuévanos por la voluntad que tú nos puedes conferir en este momento, mi Señor. Tómanos en este momento de entender, de vivir, de sentir toda esta cuestión de la fe, de la verdad, de todo este caminar. Tú, Señor, puedes permitir esta santificación. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa y dulce intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos la paz espiritual. Así sea. Amén. San Simón y San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios más, tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirable ayuda de Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Judas, en una palabra hebrea, es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. Simón significa Dios ha oído mi súplica. A San Simón y San Judas Tadeo se le celebra la fiesta en un mismo día, porque según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos a todas partes a predicar la palabra de Dios. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus 12 escogidos o apóstoles. Ambos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y Judea y oyeron sus sermones. Le vieron ya resucitado a Jesús y hablaban con él. Después de su santa muerte en la cruz, le vieron luego de su gloriosa resurrección y fueron testigos presenciales de su ascensión al cielo. A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote, que fue el que entregó a Jesús. San Judas Tadeo escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. En la misma ataca a los gnósticos y dice que los que tienen fe pero no hacen buenas obras son como nubes que no tienen agua, árboles sin fruto y olas con solo espumas, y que los que se dedican a los pecados de impureza y a hacer actos contrarios a la naturaleza sufrirán la pena del fuego eterno. La antigua tradición cuenta que a San Simón lo mataron aserrándolo por medio y a San Judas Tadeo cortándole la cabeza de un hachazo. A San Judas lo pintan muchas veces con una hacha en la mano. Hoy celebramos la vida de los santos de San Simón y San Judas Tadeo. Y nos dice la biografía que se le celebra el mismo día a estos dos santos porque siempre anduvieron los dos predicando el Evangelio y estuvieron siempre presentes en la vida de Jesús. Fueron apóstoles de Jesús. Tadeo y Simón estuvieron presentes en la última cena, estuvieron presentes en el momento de que vino el Espíritu Santo en Emaús. Estuvieron presentes cuando el Señor subió a los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un gran ejemplo de lo que el Señor nos pide
por medio de su evangelio, y de dos en dos a predicar el evangelio. O donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Y es cuando el Señor nos habla de ir de dos en dos, nos está invitando a hacer comunidad. Porque si bien es importante nuestra oración individual y ese encuentro personal con Cristo, es muy importante que hacemos parte de una iglesia, que no somos nosotros solos. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante ser parte de una iglesia, por eso es importante respetar las jerarquías de la iglesia, por eso es importante reconocer el valor que tiene el Papa como cabeza de la iglesia, nuestros sacerdotes, los obispos y todo el clero que hace parte de esa iglesia. Hoy San Judas Tadeo y San Simón nos dan ejemplo de iglesia, de comunidad. Porque muchas veces encontramos nosotros en el camino, entonces encontramos católicos. No, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Yo creo en Dios, pero yo soy anticlerical. Yo creo en Dios, pero yo no voy a misa porque no siento la necesidad de ir a misa. Yo creo en Dios, pero bueno, no creo que sea necesario vivir los sacramentos. Entonces, hermanitos, eso no es como nosotros queramos creer en Dios o como mejor nos parezca a nosotros creer en Dios. Por eso estos apóstoles, estos santos mártires, nos enseñan a nosotros cuál es el camino que debemos seguir para de verdad tener un encuentro personal con Cristo. Porque si bien es cierto que Jesucristo nos ama y la salvación es para cada uno de nosotros, también hay una serie de pasos que es la manera correcta para encontrarnos con Jesús, para tener una buena relación con Dios. Hoy nos hablan, por ejemplo, de San Judas Tadeo, que es un santo al cual nos encomendamos y podemos encontrar muchos favores por medio de todos los santos. Pero Santa Brígida dice eso, que nuestro Señor se le aparecía y le decía que si ella necesitaba algunos favores especiales, se los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Entonces, es poder reconocer, porque por ejemplo también nos encontramos con muchos pareceres o formas de pensar de hermanos que predican o que viven otra fe. Y dicen que por qué tenemos que tener nosotros intermediarios entre Dios y nosotros. Y la mente no nos da más allá porque nosotros, ¿cómo lo podemos expresar? Queremos tomar la Biblia y queremos tomar los mandamientos y queremos al pie de la letra y no, los interpretamos a la manera de verlos nosotros mismos, pero no los miramos desde la fe y desde el amor de Dios. La iglesia es una empresa que tiene un orden. Así como en una empresa hay un gerente, como hay un administrador, como hay un vendedor, como hay la persona que está encargada de la logística, así mismo la iglesia tiene un orden porque Dios es un Dios de orden. Y en ese orden, entonces nos encontramos con que cada persona, cada laico, cada sacerdote va ocupando un lugar en esa iglesia. Y los santos ocupan un lugar en esa iglesia. Entonces los santos son intermediarios ante Dios nuestro Señor por esa vida de fe que ellos vivieron, por esa vida de ejemplo que ellos vivieron. Y entonces podemos, nuestro Señor se goza en su amor para que por medio de la intercesión de los santos podamos encontrar ese amor de Cristo, ese amor de Dios, sus diferentes manifestaciones. Cuando tenemos una necesidad. Pero lo más importante hoy de San Simón y San Judas Tadeo es poder investigar un poco más a fondo de la vida de estos santos y darnos cuenta de todo su trabajo pastoral, de todo su trabajo apostólico, de su conversión, de su exigencia en la fe. Y eso nos invita hoy la iglesia por medio de estos santos. A que vayamos de dos en dos a predicar el evangelio, que hagamos iglesia, que no vivamos una fe solitaria, sino que vivamos la fe de Cristo en comunidad. Dios los bendiga.
San Simón y San Judas Tadeo. ¡Qué maravilla estos santos! Y miren lo que nos da el significado. Judas, pero no Judas Tadeo. O sea, hay que diferenciar muy bien cuál era el Judas que estamos hablando del santo. Valiente para proclamar su fe. Ese es Tadeo. Saludo a todos los Tadeo en este día de su santo nombre. Porque es que hay que ser valientes para proclamar nuestra fe. Y es que no es fácil. ¿Qué es la valentía que el Señor puede conferir en cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra visión de fe? ¿Cuál es nuestro entregar? Proclamar. Es decir, clamar por encima de algo que es algo tan valioso como es esta cuestión que nos hace crecer espiritualmente. Es la fe. Y es que no somos valientes porque nos da vergüenza proclamar nuestra fe. Esto es lo que queremos reflexionar con el nombre de Tadeo. Es muy importante este significado. Todos tenemos que ser Tadeos. En este sentido, porque es que la valentía es coraje, es gallardía. Es un símbolo de encuentro con el Señor para discernir y decir, tengo fe. Y tengo fe y la quiero demostrar. Esa es la cuestión de fe, de entregar plenamente en el Señor esta cuestión para vivir el camino espiritual que nos da la fe. Simón, saludo también a todos los Simones que tienen hoy el día de su santo nombre. Dios ha oído mi súplica. Hay que ser Simón también. Que nos escuche la súplica para que en verdad veamos esta entrega, esta bienaventuranza. Que es que el Señor ha escuchado nuestras súplicas, que el Señor ha encontrado todas las cuestiones de fe, de entrega, de plenitud en el crecimiento espiritual. Esa es la súplica al Señor que le conferimos en el día de hoy. ¿Y qué podemos, para combinar los dos nombres, qué podemos suplicarle para que el Señor nos escuche en verdad? Enséñanos a ser valientes y a poder proclamar tu fe. Es muy importante este edificar y que esta reflexión de estos dos santos nos estén enseñando ese caminar, esa vivencia de fe, y estos dos discípulos escogidos, apóstoles de Jesús, nos hayan encontrado un sentido pleno de encontrarnos en la fe del Señor. Judas Tadeo aquí nos está diciendo que la fe, y espero que algunos muy valientemente hayan rezado la novena a San Judas Tadeo, es que este es donde se encuentra su devoción para agradar a los beneficios que trae la fe. Porque si tenemos fe, la recompensa va a ser enorme. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Es decir, no nos está pidiendo el exorbitante fe que podemos entregar. Nos está pidiendo una mínima fe. Pero si ni siquiera alcanzamos a esa fe del granito de mostaza, queremos recibir todas estas cuestiones de devoción, de aclamar al Señor, de vivir su santidad, de vivir la doctrina cristiana católica. Si no tenemos fe, no podemos alabar al Señor. Si no tenemos fe, no podemos recibir esas recompensas que el Señor nos otorga en nuestra vida diaria. Es nuestro entender en la fe. Es lo admirable que nos ayuda a Dios en este encontrar, en este caminar. Y esto nos recomienda que por medio de este santo es toda la proclamación de fe. Y esto es importante, por eso hay que combinar ambos nombres para poder predicar la palabra de Dios. La palabra que edifica, la palabra que entrega nuestra voluntad plena para nuestra encontrar, nuestra vivencia de fe. Y es que escuchar en el Señor estas maravillas nos encontrará un sentido de renovación, de entrega plena,
de santificación en nuestras almas y que esta fiesta sea para nuestro encontrar a través de la vivencia de estos dos discípulos del Señor, de estos dos apóstoles que conformaron esos 12 apóstoles. Si miran bien el cuadro de la última cena que cada uno debemos tener, los católicos, es importante que tengamos ese cuadro, alguna imagen de los 12 apóstoles, porque es que son de significado también de que Jesús no estaba solo y Jesús tuvo que empezar desde lo mínimo para extender su fe a 1.000.000.000 de personas. 1.000.000.000 de cristianos que somos. Ojalá hubiera solo una unidad de la iglesia, porque eso es lo que quería el Señor. No tantas iglesias divididas. Este es nuestro encontrar, esta es nuestra vivencia de fe, esta es nuestra vivencia espiritual que el Señor nos confiere en cada uno de nosotros. Si ambos reciben el Espíritu Santo en ese Pentecostés, nosotros también debemos recibir al Espíritu Santo en ese Pentecostés, en ese entregar de nuestra fe, recordar lo que estos dos apóstoles hicieron en la vida de Jesús. Es muy importante lo que nos da esa entrega, esa misericordia que son los 12 apóstoles principales de la fe y las cuestiones de edificación que el Señor provee sobre cada uno de nosotros. Que ese caminar sea para instaurar nuestra verdadera fe y oír las súplicas, que la súplica plena al Señor sea una entrega de nuestra necesidad más profunda de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vivencia de fe y de nuestro caminar, para que en verdad probemos y entreguemos una verdadera entrega espiritual en este santo día de San Simón y San Judas Tadeo. Que el Señor permita que estos dos apóstoles nos bendigan en nuestro caminar y permita edificar nuestra santa fe. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy la iglesia nos regala la celebración de dos santos, San Simón y San Judas Tadeo. Como lo menciona en su libro, en su lectura, en su historia, vemos que obviamente, como lo hemos conocido toda la vida, San Judas Tadeo es famoso por los milagros que hace, especialmente en conseguir trabajo. Tal vez muchas veces nosotros no sabemos, no conocemos de estas prácticas, y mire lo que hizo con esta hermosa santa cuando el Señor se le presentó y le dijo: pídele a San Judas Tadeo para que él interceda, para que él clame a mí. Son hombres santos. Más San Judas Tadeo, que fue un hombre, fue uno de sus apóstoles, fue uno de los que estuvo con él, como lo dice la lectura, en todos los momentos. Escuchó sus sermones, estuvo en su última cena. Sufrió también verlo en el martirio de la cruz, pero también disfrutó mucho la resurrección cuando la vio y la sintió de la manera en que la debemos sentir nosotros. Recordemos también que estos apóstoles, y vuelvo a recalcarlo como lo hice en alguna otra reflexión, que leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí nos cuentan muchas cosas. Es una historia hermosa, son testimonios de fe. Está la venida del Espíritu Santo. Nos cuentan sus padecimientos, nos cuentan su vida en comunidad. Algo muy hermoso y maravilloso, que es algo que nosotros debemos y ojalá pudiéramos ver cómo ellos vivían en comunidad. Claro, son humanos pidiendo la presencia del Señor y siendo la iglesia que el Señor dejó, pero también había algunos inconvenientes. Ellos tuvieron que sortear también muchos problemas internos, pero también nos enseña cómo sortearlos. Retomo, en su momento, algunas veces le hicieron los reclamos a los apóstoles que las mujeres, los niños de los que eran de Grecia, de otros lados, no estaban siendo suficientemente atendidas, como si pasaba con las de los judíos. Entonces, obviamente, los apóstoles, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Ellos estaban dedicados a propagar la palabra de Dios, o sea, a lo importante, a lo fundamental. Bueno, no podemos decir que lo otro no era importante. Por eso, ahí es cuando Pedro dice: bueno, vayan, escojan dentro de su grupo, dentro de su tribu, de su familia, de su tribu, siete hombres
que sean dignos, íntegros. Y ahí fue donde empezaron lo que se llaman los diáconos, que fueron personas que se dedicaron a la parte administrativa, digamos, de la iglesia o de esa naciente iglesia. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles también nos narra todo eso, esas historias, sus vicisitudes, sus dificultades, en esa relación, en esa vida de comunidad, también cómo la solucionaron, también esas misiones. Los apóstoles fueron los misioneros, los primeros misioneros. Los misioneros escogidos por el Señor y con la fuerza del Espíritu Santo. Escuchamos muchos, muchos datos de tantos de ellos, pero recordemos uno que en este momento recuerdo mucho, Santiago el Mayor. ¿A dónde se fue? A España, lo que hoy conocemos como España, Hispania, allá a la península ibérica. Allá lo fue y lo celebramos hace poquito. Cuando a la Virgen del Pilar se le apareció un momento difícil, él como apóstol, habiendo visto al Señor, sabía que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cuando fue a evangelizar allá, ¿qué pasó? Pues que tuvo tristeza, dijo, no, esto yo creo que no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la Santísima Virgen, en la advocación del Pilar, se le apareció en un pilar, estando ella viva, y le dijo, no, yo te voy a acompañar, te voy a proteger, nunca te van a faltar discípulos de mi hijo, discípulos tuyos que propaguen a mi hijo. Entonces, no solamente es pensar que, claro, qué rico, conocieron a Jesús y estuvieron con él y no tuvieron problemas o dificultades, muchísimas, y tristezas y decepciones. Por eso es importante, y recalco, leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro hermoso, maravilloso, que nos llena de muchas, muchas enseñanzas. Pero también recordemos algo que en este momento nos trae el Señor. Si tenemos dificultades, problemas, si tenemos falta de empleo, hagamos la novena de San Judas Tadeo. Hagamos la novena de San Judas Tadeo. Y ojalá que en 9 días ustedes escriban a la emisora y digan, doy testimonio. Hice la novena de San Judas Tadeo, le pedí esta situación fuerte, difícil, imposible o muy complicada, pero pues como para el Señor no hay nada difícil. Y San Judas Tadeo, santo apóstol del Señor, intercedió ante él para que se pudiera hacer pues viva esta promesa, esta necesidad que yo tenía y que le clamaba, se pudo hacer viva, se pudo realizar. Entonces, queridos hermanos, vamos a recordar ese mensaje tan bonito que nos han dejado estos santos, que hoy conmemora nuestra Iglesia Católica, pero para alabar y bendecir el nombre del Señor, para honrarlo siempre con todo el amor del mundo. Padre de bondad, en este día te queremos dar gracias por la vida de San Simón y San Judas Tadeo. Te damos gracias por su bendita intercesión por cada uno de nosotros ante tu santísima presencia. Te damos gracias por la vida de estos dos santos, por todo lo que tuvieron que pasar, por todo lo que vivieron en su experiencia de fe, por todo lo que dejaron en la vida de cada una de las personas que se encontraron con ellos, por todo lo que aprendieron de ti, Señor. Por ese legado tan grande que nos dejas por medio de la vida de estos santos, de su exigencia hasta el sacrificio. Gracias, Padre de bondad, en este día te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias por los inmensos favores que nos regalas a cada uno de nosotros por su santísima intercesión. Y te pedimos, Señor, que podamos reconocer tu iglesia como la reconoció San Judas Tadeo y San Simón en medio de su predicación, para que abramos el corazón, para que no nos dejemos llevar por falsas enseñanzas, para que siempre sepamos que hay un orden en medio de nuestra iglesia, porque tú eres un Dios de orden y en medio de ese orden eres un Dios de misericordia y de bondad. Por eso hoy con toda la fe y con todo el amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Madre del cielo, madre amable, madre admirable, que tú nos has entregado estos dos maravillosos santos en este día tan maravilloso, estos dos apóstoles que acompañarán a tu Hijo amado en este caminar. Tú confiaste en tu Hijo amado y Él sabe muy bien los designios para acrecentar la fe y que nuestras súplicas sean escuchadas. Por favor, mamita María, intercede sobre cada una de nuestras súplicas y también haznos crecer nuestra fe bajo tu devoción, que te veneremos cada día más y fortifiques la fe, porque tú también vas a hacer nuestra fe fuerte, porque tú también vas a escuchar nuestras súplicas, porque tú también haces la voluntad de tu Hijo aquí en la tierra y proclamarás esta intención de cada uno de los oyentes de este santo y de los hermanos que hemos compartido este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Simón y San Judas Tadeo, rueguen por nosotros. San Simón y San Judas Tadeo, rueguen por nosotros. San Simón y San Judas Tadeo, rueguen por nosotros. Bueno, queridos hermanos, quiero dar un agradecimiento especial en primera instancia a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Creador, que nos permite compartir estos espacios. Un abrazo especial a cada uno de los oyentes y a mis hermanos de comunidad. Dios les bendiga. Hermanitos, muchas gracias por su compartir, muchas gracias por su presencia en esta hora santa, en esta hora del santo del día. Qué bueno que hemos podido aprender el día de hoy de San Simón y San Judas Tadeo a hacer iglesia. Id, amigos, por el mundo a predicar el Evangelio, a predicar el amor, como hermanitos, cogiditos de la mano en el nombre de Jesús. Hoy esa es la misión que nos deja San Simón y San Judas Tadeo. Un abrazo para todos, hermanitos, Dios los bendiga y que tengan un resto de día muy, muy feliz. Y me despido de todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. No olviden compartir estos espacios porque el santo del día nos ha edificado, nos ha encomendado a esa entrega de fe, a ese crecimiento espiritual, a esa vivencia de entrega espiritual, de entrega de nuestra devoción católica, y que estos santos, que son los 12 apóstoles del Señor, glorifiquen cada día más en uno de nosotros, para que nosotros seamos discípulos del Señor y sigamos ese legado: curar a los enfermos y liberar a espíritus inmundos por medio de la oración y la voluntad. Me despido también de mis hermanos con los que compartí este servicio y este caminar de la lectura de estos santos, y sigan sintonizando esta emisora de fe, de alegría, de enseñanza, pero más la emisora de la súplica escuchada y de la fe de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. El Señor los siga bendiciendo.